La integración y la participación de las comunidades en las prises de decisiones y en las acciones es un punto emblemático de las reservas de biosfera. La participación de la gente la hicimos a través de, de, de las asambleas o de las reuniones de los ejidos. Una de las características de la reserva es que la integran 11 ejidos. Estos ejidos pues son de, digamos predios comunitarios que o sea, se manejan en común y entonces las reuniones las tuvimos con, con los habitantes, con los dueños de los recursos eh, o, o con los dueños de, 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 del sistema productivo, que en este caso es la ganadería. En base a eso establecimos eh, mapas comunitarios. Ellos eh, establecían cuál era el uso que le daban a su terreno. Entonces, es, ese uso... Lo traslapamos con, con la subsonificación del, de lo que establece el decreto y en base a eso logramos definir áreas de restauración, áreas para excluir, áreas para conservación específica, por ejemplo, donde había tortugas o donde hay tortuga, eh, área eh, para producción de, de semilla de pastos nativos y establecimos... Eh, a través de esta eh, participación comunitaria, esta participación comunitaria, digamos que las bases para poder decir eh, las actividades eh, que se planteen o se realizan ya ahorita, tienen que ser de esta manera, acordando siempre y cuando podamos este, no, no, no contravenir sobre todo un sistema productivo como es la ganadería. Un sistema productivo con la producción de sal no, no contravenir algo que ya históricamente se viene realizando. La situación geográfica y la talla de la reserva de Mapimi constituyen una dificultad en la mise en œuvre de la participación. Y algo muy importante en esta en esta zona es que es la única área natural protegida en México que se ubica en tres estados, que es Chihuahua, Coahuila y Durango. Esto eh, representa igual una complejidad, porque el, el tener eh, que trabajar con, con tres estados a la vez es eh, bastante demandante de, de esfuerzo, de, de trabajo de vinculación, de coordinación, y esto ha llevado a que, eh, digamos que los avances que, ten, que tenemos no son los que, los que quisiéramos. Sin embargo, eh, creo que... Es importante resaltar que en esta reserva eh, la parte de la participación social es bastante efectiva y partimos de que tenemos un consejo asesor en el cual la, eh, más del 50% de los consejeros son los habitantes o dueños de los terrenos en los cuales está ubicada la Reserva de la Biosfera mapime. Las dificultades no son únicamente externas, sino también internas. El proceso participativo no pas la misma adhesión en todas las partes de la Reserva. Este, eh, cada, cada estado o cada ejido tiene su característica. Hay ejidos, donde la participación es bastante activa y efectiva y hay comunidades bastante difíciles de poder convencerlos de que la conservación para ellos es la mejor opción para trascender hacia una vida mejor. Es muy muy difícil. Sin embargo este, lo que aquí lo que hicimos fue el primer planteamiento fue para todos igual. Entonces nuestra filosofía de trabajo fue, ¿quién quiere entrarle a este proceso? Y entonces hubo quienes dijeron, yo le entro. Por ahí alguien dijo, estos locos, quién sabe qué querrán hacer, pero bueno, pues yo le entro. Y esa persona dijo, vamos a probar el, el modelo que ustedes quieren trabajar. Y de ahí... Este, ahorita eh, te puedo decir que siete ejidos y una propiedad privada, tenemos acuerdos de colaboración para trabajar de una manera más ordenada cada una de las actividades que se presentan en, en la reserva. Entonces, eh, esto nos dio pauta para que cada vez tengamos más demanda de ejidos dentro de la reserva y de fuera de la reserva que quieren entrar a este modelo de, de manejo de conservación y desarrollo. Certains agricultores u propietarios ejidos refusent siempre integrar el proceso. Definitivamente que tenemos que, 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 que intentar, pero nuestros esfuerzos tienen que estar tenemos que capitalizarlos al máximo eh, para Atender 342 mil hectáreas, somos seis personas las que trabajamos para CONAM, para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entonces es bastante difícil. Y entonces lo que hacemos es trabajar con los que sí quieren trabajar para poder capitalizar al máximo el esfuerzo. Los, los recursos tanto para el desarrollo de, de las actividades, desarrollo de programas, pues en nuestro país es escaso. O sea, no es suficiente, igual quizá ni en el mundo, pero lo poquito que tenemos lo tenemos que capitalizar al máximo. Entonces, cuando tengamos integrados a todos, pues nos iremos con los que andamos ahí batallando. La participación se aver una etapa indispensable para responder a los enjeos presentados en el plan de manejo, el plan de gestión. que ce soit pour le maintien et le développement des activités de la restauration de la connaissance et de la culture. son efficacité semble incontestable pour le maintien de l'activité principale de la réserve l'élevage. con respecto a, a manejo la principale activité économique de la zona est la ganadería pero es una ganadería extensiva la cual data del siglo xviii XVII, por ahí. una ganadería que a la zona árida, semiárida de México, le ha costado pérdidas enormes de, de vegetación, principalmente de áreas de pastizal. Y entonces, si la principal actividad económica es la ganadería, eh, tenemos que meternos al manejo para que esa ganadería sea redituable, que esa ganadería nos permita a nosotros que el sistema productivo se siga manteniendo y que a la vez nos ayude a conservar la biodiversidad, que al final es la que está manteniendo al sistema productivo. Y un ejemplo bastante ilustrativo en ese aspecto es la tortuga del bolsón. Uh, bueno, a raíz de, de los trabajos de investigación, tanto con, con colegas mexicanos como, como en este caso franceses de Orston, se, se llevan a cabo trabajos en los que participa mucho la gente local. Yo creo que el trabajo en esta reserva es muy importante, que algo que se promueve actualmente mucho en México, que es la participación de la población en los trabajos o en los aprovechamientos de los, de los recursos naturales, que sea por los que viven ahí, bueno, eso se lleva a cabo aquí en la, aquí en la reserva desde la época en que se fundó, ¿verdad? Desde que llegaron los primeros investigadores. La participación de la gente que vive en la localidad fue muy activa, tan es así que a mí me da mucha pena que en este momento no esté por, por ejemplo uno de los personas que vive aquí que es el conocido Chuca, que se sabía las plantas, los nombres científicos tanto de plantas y animales y esto habla del trabajo tan cercano que tenían los investigadores con, con la gente. Creo yo que fue a raíz de ese trabajo conjunto en que se trabajó en que en 1984 por allá se denominó a esta modalidad de conservación la modalidad mexicana, en la que se pensó que cuidar los recursos naturales era muy importante, pero que sería imposible si no incluíamos esa parte humana. Normalmente en, en, en México, los proyectos que promueve el gobierno, los proyectos que promueve el gobierno son, son proyectos que, eh, que son de carácter de supervisión. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la Reserva de la Biosfera, no solo éramos supervisión, sino era capacitación, era eh, educación ambiental. Por ejemplo, nosotros no hacíamos un bordo si a las gentes no le explicábamos qué era la erosión, si no le explicábamos para qué estaba haciendo ese bordo, para qué tenía que palear y palear y paliar para formar un bordo. Un bordo que ellos entendieran que. Eh, se, que estaban colaborando en la resolución de un problema, que ellos entendieran que eso a la larga les iba a servir y que les iba a traer beneficios pues, directamente en sus recursos naturales, que finalmente son los que les pueden dar más, más, este, más tiempo. Entonces, incluso para ellos fue extraña esa situación, fue extraña esa situación. Recuerdo una ocasión, recuerdo una ocasión cuando empezamos a a trabajar un, proye un proyecto de recolección de semillas. Hay muchas zonas en el área donde no, ya no crece nada, es, ya no hay zacate, entonces ya no se mantiene el ganado, ya no se mantiene la fauna silvestre. Y, este, y empezamos a trabajar un proyecto para recolectar la, la semilla. Cuando nosotros le dijimos a la gente, oiga, pues me va a juntar 250 kilos de semilla, pegaron el grito en el cielo porque dijeron cómo voy a juntar la semilla 250 kilos si la semilla es muy pequeña si la semilla es muy muy chiquita nos nos tildaron de, de locos pues, incluso pusimos en riesgo ahí el, el proyecto porque se nos se nos retrasó porque la, pues, la gente no, no quería responder eh, pero a base de como le mencionaba de de las pláticas que les dimos de la importancia de las semillas, de la importancia que tiene este recuperar la vegetación como beneficio para ellos, para el ganado y como para el área protegida en la tortuga, explicarles que ellos entendieran los procesos ecológicos que estábamos buscando nosotros, pues nos facilitó. Pero este incluso este uno de los señores que anda por aquí ahorita decía, "No, sí si, yo me voy a inventar una, una aspiradora para que levante la semilla. Eh, y, y cosas así que incluso para ellos les, les extrañaron. Eh, y finalmente, después de, tra de ese trabajo, alguna, alguna de las personas de aquí de Granja Morelos empezaron a trabajar y, y vieron que no era tan difícil. Después de eso, esa semilla se sembró. Y pues en ese tiempo le estoy diciendo que eran una o dos personas las que pues nos hacían caso de todas las, las propuestas que teníamos. Y ahora pues estamos hablando de, 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 de que esta tecnología ya se usa en, en, todo, en el total de la reserva de la biosfera y que no era tan complicado y que finalmente ellos entendieron el, el, el beneficio. La participación porte sobre las acciones de gestión, pero también sobre la elaboración de diagnósticos. Empezamos a hacer manejo. Empezamos a evaluar eh, la, la capacidad de carga del terreno. Eh, la última capacidad de carga que tenemos oficialmente en México es del 79. No tenemos otra. Y las tomas de decisiones se hace en base a eso. Entonces, pues vamos a actualizar nosotros. Y es sorpresa. O sea, el terreno está súper deteriorado. entonces esto, a través de acuerdos de colaboración con los productores, con los predios, nos ayudó a que ellos participaran en la evaluación del terreno. Si yo vengo y le digo que, que está fregado el terreno, va a decir: No, pues usted por, ni siquiera vive aquí, no sabe ni. Pero los invitamos y los capacitamos para que ellos lo hicieran, nos ayudaran. Entonces se dieron cuenta, al contar las plantitas, que no había plantas que había muy poquitas. Entonces cuando le dices, pues es que tu terreno no puede con 500 vacas, puede con 100. ¿Cómo? Pues sí. Entonces, ahí va el manejo. Vamos poniéndonos de acuerdo, vamos a buscar estrategias, recursos, programas que nos ayuden a solventar tu sistema productivo y a la vez mejorarlo. ¿no? Y esto nos ha ayudado a que a través de, de esto, tengamos más de 220 mil hectáreas bajo, bajo un manejo adecuado, llamémosle así. No me atrever, atrevería a decir que sustentablemente, porque creo que la palabra encierra mucho, pero mínimo un, un manejo adecuado, un manejo con, con menor impacto, en 220 mil de, de 342 mil, a nosotros este, nos, nos ayuda mucho. ¿no? Sobre las acciones de restauración. Con respecto a, a restauración, hicimos lo mismo. Al momento de evaluar el terreno, ellos lo evaluaron. ¿Cuáles son las áreas desprovistas de vegetación? ¿Qué le platicaban sus, sus ante, antepasados con respecto al terreno? ¿No? pues es que decían que antes aquí había mucho pasto y ahora ya no hay. ¿verdad? Entonces, entre la participación de ellos, nos permitió generar un programa de restauración y entonces esto ayuda a que el programa de restauración de la reserva ellos saben de lo que se trata ellos saben exactamente dónde les hace falta la restauración y en base a eso ellos solicitan apoyos para nosotros era importante el, el establecer qué vamos a monitorear entonces eh, establecimos que nosotros para poder saber si nuestra acción iba bien encaminada o no, establecimos en el programa de manejo eh, las, las actividades de, de, de conocimiento. Obviamente impulsar y apoyar las investigaciones que sean, pero para nosotros era importante el monitorear suelo. O sea, ¿qué está pasando con el suelo? O sea, el suelo es la unidad básica que mantiene la vida en la Tierra. Entonces, si no tenemos suelo, no hay vida. Monitoreamos la vegetación para saber si la restauración está ayudando a, a que mejore la cobertura, la diversidad, etc. Monitoreamos aves de pastizal como indicadoras de, de condición de sitio. Y la especie que emblemática y que da identidad a la reserva, que es, que es la tortuga, que está pasando con la, con la tortuga. Y por último, este, el, el águila real, que es una especie dentro de la cadena alimenticia de las, de, del pico, ¿no? y que en México es una especie que está en peligro. ¿no? O sea Tenemos muy pocas águilas reales en el país, y entonces esto este monitoreo de, de estos objetos de conservación para nosotros es eh, clave. Y nos, nos, nos van indicando que lo que llevamos avanzado ahorita este, va, va bien. Eh, por ejemplo, en eh, la primera evaluación de áreas de pastizal teníamos un 4%. Ahorita, el hecho de tener áreas excluidas al uso ganadero y con obras de restauración nos ha permitido elevar a un 10% eh, de, de sitios con, con pastizal. Entonces, vamos va bien, ¿no? en, en aves de pastizal también este, tenemos especies bastante importantes que nos indican que que está bien, ¿no? El águila real ah, sigue hay una pareja reproductora y cada cada dos años o cada año hay polluelo, entonces pues este es con respecto al al conocimiento y apoyamos todas las investigaciones de de la UNAM del Instituto de Ecología de La UAM, de Chapingo, de todas las universidades, ¿no? Pero también sobre la cultura. Con respecto a, a cultura, que es algo que para nosotros lo, lo, lo establecimos dentro del programa de manejo como un eje transversal. O sea, la, la, la cultura eh, nos debe ayudar a nosotros a generar conocimiento. A, a que la gente se apropie de un proceso y sobre todo a, que, a, a, a un cambio de actitud. Y el, 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 lo primero que hicimos fue eh, establecer un programa de educación para la conservación de la tortuga, porque pues, la tortuga era el alimento, cuando ellos querían carne y no había más, pues iban por una tortuga. ¿no? Entonces, hicimos un programa para la conservación de la tortuga, junto con ellos, junto con los maestros. Y esto nos ayudó a que avanzáramos en ese, en ese aspecto. Eh, el otro es cómo conservar el pastizal si yo no sé, no valoro lo que me da el pastizal. ¿no? Entonces nos dimos a la tarea igual de generar ese, ese programa de, de cultura, de educación para la conservación del pastizal. O encore, sobre las acciones de surveillance. El, eh, lo que comentábamos ahorita, la zonificación a nosotros nos permitió. Eh, empezar a, a construir el programa de manejo. Al establecer la, la zonificación, definimos qué actividades querían que se realizara en su predio, en cada una de, de, de las comunidades, qué sí y qué no. En base a eso eh, y con, de acuerdo a, las, a los lineamientos del programa de manejo, establecimos las acciones de protección de manejo, restauración, comunicación, conocimiento y gestión. Esto a nosotros nos permitió trabajar con, con, con la gente, el poder eh, definir bajo estas seis líneas las acciones que íbamos a realizar a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué fue lo que planteamos? Eh, en protección teníamos que trabajar. Con, con las comunidades. Entonces, este, eh, este componente del de, de programa de manejo estableció que las comunidades tenían que estar organizadas y tenían que contar con un comité de vigilancia comunitario, algo ordenado, y pedirle a la autoridad, en este caso la Profepa, que los capacitara y los acreditara como vigilantes comunitarios. Esto a nosotros nos permitió hasta ahorita contar con seis brigadas de vigilancia, en el cual hay más de 60 participantes. Entonces, ya no somos seis los que vigilamos. O sea, son 60 habitantes que están involucrados. En protección también, bueno, pues este, nos dimos a la tarea de de trabajar eh, el análisis de las amenazas o de los ilícitos que se presentaban en la reserva. Entonces, igual, vamos a trabajar con los que saben, con los que están aquí, que son los habitantes. Ya identificamos los puntos más críticos. Y una de las actividades que más se realizaba acá era la cacería furtiva de venado gura. Bueno, estamos trabajando con, con la reserva de la biosfera Mopimí en la conservación de los suelos y de las especies animales que tenemos aquí. Vigilante comunitario es se refiere a, a, a que no a, a prevenir que vengan cazadores que se han, a, tenemos muy poco venado ahorita porque han entrado muchos cazadores anteriormente. Es más que todo es eso vigilar que no entren a, a saquear el, este lo, de lo, de la flora y la fauna que hay aquí que no se lleven animales, que no se lleven este, vegetación y, y que no entren cazadores más que todo. Bueno, aquí, aquí en este ejido somos cinco, pero tienen más, más brigadas ellos. Pero nosotros aquí nos corresponde, lo que nos cuidamos aquí son, somos cinco personas. Bueno, pues las, las, las experiencias dentro de la, de la reserva de la biosfera... Eh, fueron principalmente en el eh, en trabajo de manejo ganadero, que fueron de los proyectos principales que se empezaron a trabajar, eh, de proyectos turísticos que se empezaron a trabajar, eh, la parte de educación ambiental, la parte de, eh, de planeación participativa dentro de, dentro de las comunidades que pues esto empezó en el, 2000, en el 2002 que nosotros eh, nos integramos al, al área natural protegida trabajando eh, con ello eh, pues estas este, experiencias eh, resultaron de, de manera de, pues de valor de valor porque pues eh, obtuvimos buena respuesta de, de, de la gente y entonces entendimos que, el, que el, lo principal para el desarrollo de los proyectos es la participación, la participación de la gente.